Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. Como cada año, el último domingo del mes de mayo. A dos días de esta fecha especial, el sector comercio se prepara para vender los acostumbrados obsequios a las madres. En la parte céntrica de esta ciudad, la compra se observa tímida en comparación con años anteriores. Van más o menos un poquito ahí, media lenta, pero se está vendiendo. Creo que sí, que han comprado un poquito adelantado. Se ha visto un poquito más fluyente adelante el movimiento de gente. Muy especial, porque ese es para el ser más maravilloso que hay en el Día de la Madre. Esa es la reina que Dios nos ha dado. Por eso hay que buscar dinero donde quiera que haya. Y hay dinero. Y si es para eso, más hay dinero. Porque para mí es el día más especial que pueda existir en la vida, el Día de la Madre. Y un día como hoy es un día muy, muy especial. En tanto que los floristas del mercado municipal se muestran optimistas ante las ventas, aunque reclaman el abandono en que se encuentra el importante punto de venta. Muy positivo, siempre, gracias a Dios. Nosotros siempre damos un positivo y siempre tenemos muchas flores para la madre. Nos encargamos siempre de eso, de tener precios especiales para que la gente pueda brindarle ese regalo precioso a la madre, que no debiera ser nada más ese día, sino que debiera ser todos los días, recordar a nuestras madres. Vienen siempre, pero como la situación está tan peligrosa, exacto, tú sabes bien cómo está la situación. Después de eso, rogarle a Dios de que no llueva, porque aquí llueve adentro y campa afuera, tenemos que buscar lona para tapar cuando llueve. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.